El libro de hoy, que es Problemas actuales de la educación y las neurociencias, es como una especie de un gran mapa. Ese mapa nos permite ver, digamos, un conjunto, de repente, de territorios. En el libro quizás hay 7 territorios por explorar, pero cuando entras a cada uno de estos territorios, te das cuenta que necesitas ver otros mapas más. Entonces Ortiz, en este libro, a modo de ensayo, creo que nos permite dar una panorámica de aquellos puntos centrales de su teoría. Bueno, a veces la teoría se le llama teoría informacional, o él mismo, en el texto presentado, él también propone una sociobiología dialéctica. Como lo dije hace un momento, ¿no? Es una síntesis de puntos precisos que él considera que son temas problemáticos para los profesores. Como he sido discípulo de él, he pisado su casa muchas veces, ¿no? En alguna de ellas, de esas reuniones, me dijo: la única esperanza que tengo es en los profesores. ¿Por qué? Porque son los que tienen la posibilidad de entregarle al alumno o al joven la formación que nosotros queremos, basado en una sociedad pues completamente distinta a esta, lamentablemente, ¿no? Y que sea el hombre pues como él quería, ético y moral, ¿no? Esa es la tesis. Ortiz es un autor que no hay que leer, ¿no? Ortiz es un autor que hay que estudiar. Ortiz es alguien que amerita estar leyendo, releyendo, subrayando, ¿no? Y siempre tener presente, ¿no?, que si nos vamos a acercar a él, hay que tener claro que no podemos entender a Ortiz si seguimos con las mismas definiciones de la ciencia tradicional. No solamente el aporte sería en cómo un educador puede imaginarse al sujeto de la educación, que eso es un aporte clave, sino que el contenido de las clases del educador deben ser ya, a la luz de lo publicado, distintas. O sea, no podemos seguir diciendo que hay 5 reinos dentro de la biología, ¿no? No podemos seguir diciendo que el máximo avance que está teniendo la sistemática está en diferenciar a las bacterias antiguas de las bacterias nuevas, ¿no? No podemos seguir diciendo que en el cerebro hay lóbulos. No podemos seguir diciendo, por ejemplo, que hay una materia gris y una materia blanca, o que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿no? No podemos seguir diciendo que el ser humano entra dentro de la categoría de los animales solamente porque tiene muchas células, porque es heterótrofo y porque tiene reproducción sexual, ¿no? Eso lo dijo Linneo en su momento, sirvió quizá, pero yo creo que ahora hay argumentos de sobra, no solamente para replantearnos el modo como hacemos la práctica pedagógica, sino para transmitir contenidos. Y a unos estudiantes de primaria, de secundaria, a jóvenes universitarios que no se tragan el cuento del futuro, ¿no?, o que el futuro ya les representa una suerte de fruta sin sabor, darles la posibilidad de un conocimiento nuevo, de un conocimiento que es así como una masa volcánica, ¿no?, que tiene esa capacidad expansiva y envolvente, es un elemento de libertad, ¿no? Uno puede ver claramente cómo los estudiantes, por ejemplo, en el ámbito universitario, gozan cuando uno les transmite estas ideas, ¿no? Gozan de saber que viven bajo un cielo donde una persona se atrevió a pensar cosas que la gente de su siglo no se podía imaginar, ¿no? Gozan sabiendo que no es cierto, pues, que en el Perú no se genera conocimiento, ¿no? Entonces, esas herramientas que son finalmente, digamos, instituciones políticas que se construyen dentro de los imaginarios de los estudiantes, deben ver en la teoría, y el profesor, el educador, el maestro, debe ver en la teoría esa fuente que le permita nutrirse para poder construir con sus estudiantes una visión de futuro en un país cuyo futuro, pues, o no existe o hay que construirlo.